Existen de enemigos a enemigos. Los hay superpoderosos, megalomanos, mutantes, de la mafia del poder y por supuesto verdes. Así es, del color verde. Si hay un superhéroe que se distingue por tener enemigos que visten de este color, ese es Spider-Man, el asombroso hombre araña. Nuestro pobre amigable vecino debe estar cansado de tanto ver este color, pues muchos de sus villanos se distinguen por ser verdes. Y el día de hoy vamos a estar viendo un listado de los villanos verdosos. Quizás ya lo habías notado, sin embargo, el color verde es representativo en diversos personajes malvados dentro de los cómics, y claro, también el morado o púrpura. Y esto es así porque por un lado el tono verde ha estado asociado con la codicia, la envidia y la ambición desde hace mucho tiempo. Pero más allá de lo que representa el color hay otra razón, pues la impresión de las hojas en décadas pasadas tenía limitaciones tecnológicas y debido a esto no se podían plasmar diferentes tipos de tonos. Lo cual llevaría a tomar esa elección de colores en esos tiempos. Pero vamos a ver cuáles son algunos de los villanos de Spidey que visten este color. El buitre. Este personaje fue el primer villano de color verde al que enfrentó Spider-Man. El buitre debutó en The Amazing Spider-Man número 2. Y claro, como se ven tantos buitres en la vida real de este color, Stan Lee y Steve Ditko decidieron colocarlo de un tono verde. El Doctor Octopus. No pasó mucho tiempo para que el trepamuros se enfrentara a Otto Octavius, el temible Doc Ock, quien apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 3. Como buen científico loco, Otto viste un overol color verde que lo hace lucir bastante genial. Sandman o el Hombre de Arena. En The Amazing Spider-Man número 4 apareció un villano capaz de convertir todo su cuerpo en arena. Pero no solo eso, ya que este personaje llegaría a darle terror al arácnido, ya que era otro enemigo con ropa color verde. El Dr. Connors o Lizard. Víctima de sus propios experimentos al inyectarse ADN de lagarto, todo para recuperar una de sus extremidades perdidas durante la guerra. El Dr. Connors logra su objetivo, pero a un alto precio, convirtiéndose en un enorme lagarto de color verde. Bueno, aquí es muy entendible ya que los reptiles de este tipo suelen ser de ese color. Este personaje haría su debut en The Amazing Spider-Man número 6. Electro, The Amazing Spider-Man número 9. En un arranque de inspiración, Maxwell Dillon diseñó su traje de Electro con vivos colores amarillos, en forma de rayos que daban alusión a su poder eléctrico. Y para no variar, el resto del disfraz terminó siendo verde. Personalmente, el traje de este villano es de mis menos favoritos, al menos para mí sus colores no me convencen. El Duende Verde es uno de los más populares enemigos del Trepamuros. Era muy obvio que tenía que ser de color verde, ya que el personaje lleva el nombre del color en su nombre de villano. Como dato, el Duende Verde aparece por primera vez en The Amazing Spider-Man número 14, en donde Spider-Man no solo se enfrenta a este villano verde, sino que también a Hulk, otro personaje de color verde. El Escorpión. Si bien existen varios tipos de escorpiones por todo el mundo, jamás he visto uno de color verde así como lo es este villano. Mac Cargan utiliza un traje de escorpión color verde patrocinado por J. Jonah Jameson y su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man número 20. El Chacal. Para finalizar con esta lista de enemigos verdes, en The Amazing Spider-Man 129 aparecería el Chacal, alter ego del profesor Miles Warren, quien viene a lucir un traje nuevamente de color verde para fastidiarle la vida a Peter Parker. Como puedes ver, el Trepamuros tiene un amplio listado de villanos con este color, y estos solo fueron algunos del montón. Pero cuéntame, ¿qué otro villano de Spider-Man conoces que sea verde? Déjamelo saber en los comentarios para que sigamos alargando esta lista.